Las enfermeras del Hospital Regional de Lambayeque paralizaron sus labores por 24 horas, exigiendo la conformación del Departamento de Enfermería, el cual tendría autorización regional. Sin embargo, cuestionan la falta de voluntad del director del nosocomio, Moisés Rosario Borrego, para la implementación del área. Las profesionales de la salud realizaron un plantón en el ingreso de emergencia. Con pancartas y arengas, exigían se cumpla con esta disposición que les permitiría acceder a puestos jefaturales y garantizar sus derechos. Exigiendo la implementación del Departamento de Enfermería. No, ese es nuestro primer punto dentro del pliego de reclamos, ya que este tiene una ordenanza número 025-2017, la que fue dada en diciembre de ese mismo año, ¿no? Y hasta ahora no se nos implementa el Departamento de Enfermería. Aparte que la ley del enfermero, la 27669, nos ampara. Durante la medida de protesta se restringió el ingreso al hospital por orden del director, afectando la atención de los pacientes y usuarios, quienes expresaron su malestar. La secretaria general del Sindicato de Enfermeras de este hospital, Mariana Yampufé Salazar, reveló la situación del nosocomio. Asegura que existe un desabastecimiento de insumos y medicamentos que impide brindar un óptimo servicio a los pacientes. Realmente atendemos a personas y esas personas son de bajos recursos, sin embargo no se abastece la farmacia, no se compra los medicamentos, los insumos necesarios para poder brindar los cuidados que necesitamos. Son aproximadamente 300 enfermeras. Indicó que darán 15 días de plazo para tener una respuesta. De lo contrario, seguirán radicalizando sus protestas.